Un incendio se desató en el Mirador Monumento de Santo Exiomo, donde la gobernación del Cesar realiza trabajos de remodelación. Este incidente causó preocupación en Valledupar debido a la gran nube de humo que se observó en la ciudad. Aunque las llamas destruyeron por completo los acabados de la obra, el Cuerpo de Bomberos de Valledupar logró controlar el fuego. Alarma causó una densa nube de humo que la tarde del sábado invadió el cielo vallenato al registrarse un voraz incendio en el Mirador Monumento Santo Exiomo de Valledupar, ubicado en el Cerro Las Antenas, donde la Gobernación del Cesar realiza obras de remodelación y adecuación. La conflagración, cuyas causas son investigadas por el Cuerpo de Bomberos de Valledupar, inició aproximadamente a las 4 de la tarde, generando alarma en la ciudad, ya que el humo y las llamas envolvían la imagen del Santo Exiomo, lugar que es visitado por cientos de personas principalmente los fines de semana. Las llamas fueron controladas por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, quienes atendieron la emergencia con una máquina extintora de 1000 galones y 8 unidades. A esta hora el Cuerpo de Bomberos atiende el incendio que se presentó en el Cerro Santo Exiomo. Una vez controlada la situación, el secretario de Infraestructura del Cesar, Jorge Maestre, llegó al lugar de los hechos junto a la jefa de gestión del riesgo del departamento, Petra Romero, quienes de inmediato se pronunciaron al respecto. Una vez tuvimos conocimiento de la situación presentada en la obra del Mirador del Exiomo, hicimos presencia en la zona junto con la doctora Petra Romero, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre Departamental, y comandante Petit del Cuerpo de Bomberos y su equipo de trabajo, quienes controlaron la situación. Allí se pudo evidenciar a primera vista que las obras de acabado de esta importante obra fueron totalmente consumidas por el fuego. Sin embargo, damos un parte de tranquilidad porque no se observa compromiso en la estructura. No se observa compromiso en el Santo Exiomo. También manifestó que la reposición de estas obras deberán ser asumidas por el consorcio que ejecuta esta importante obra. Este proyecto abarca un área de 1.988 metros cuadrados, distribuidos en un sendero peatonal de 115 metros lineales y 3 niveles del monumento. Las obras se realizan en el área sustraída, otorgada por el Ministerio del Ambiente a través de la Resolución 1399 del 22 de agosto del 2014 para el desarrollo del proyecto Monumento de Santo Exiomo. De acuerdo con los diseños aprobados, se realizará la construcción de una nueva escalera de ascenso con coloridas obras de embellecimiento y detalles ornamentales. Contempla además una cafetería, una capilla con capacidad para 30 personas, un mirador que hace alegoría a las dos últimas estaciones del Vía Crucis antes de llegar al Cristo Crucificado. También tendrá un arte en mosaicismo que será replicado en el cielo raso del primer nivel, ascensor, jardines y senderos peatonales, entre otros detalles de ornamentación. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. ¡Ah! Y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Promociones El Poderoso.